Bien, señores, buenos días tengan todos. Estamos ya en un espacio más de comentando las noticias a través de esta gran plataforma digital como lo es Plata Informativo. Señores, como siempre, tenemos cosas muy importantes que tratar en este espacio, en esta hora, de comentando las noticias. Ya, oigan, ya hoy estamos a 21 de septiembre del año 2023, pero cómo, qué rápido. Anoche me dice la esposa mía, santo, y ya mañana estamos a 21. Digo, sí, pero esta semana sí va rápido. Digo, no, va igual que toda la semana. No, pero cómo que se, digo, no. Bueno, pero vamos a iniciar nuestro espacio. Tenemos un invitado muy importante, pero vamos a hacer la presentación en un ratito, porque primero tenemos que ponernos en manos del Altísimo, del Dios que todo lo puede y del Dios que todo lo da. Así que Dios, le damos las gracias una vez más por permitirnos estar aquí interactuando, compartiendo con todos esos amigos televidentes que a diario nos siguen en lo que es nuestro espacio de comentando las noticias a través de esta importantísima plataforma digital como lo es Plata Informativa. Señor, te pedimos que nos cubra, que nos cuides a todos, que nos libere de todas estas cosas que hay en nuestros entornos, nuestro ambiente, que nos proteja a todos, que cuide y nos proteja a la persona de nuestro querido Nando. Los teléfonos 809-261-1760 y llamar también a su celular al 809-722-7453. Marfip, somos asesores de seguros y de contabilidad a sus órdenes. Y de la Junta Distrital de Yásica Arriba, en la persona de ese gran munícipe, de ese gran alcalde, como lo es el señor Fabio Marte, que ha venido a restaurar todas esas comunidades aledañas ahí con Yásica Arriba, calles, carreteras, caminos vecinales, energía eléctrica, agua potable. Todo eso lo ha traído el señor Fabio Marte, síndico de la Junta Distrital de Yásica Arriba, y que próximamente estaremos inaugurando lo que va a ser la Casa Municipal, un parqueo grandísimo, las oficinas municipales, y próximamente vamos a tener también una funeraria que dará servicios gratuitos a todas las personas que hacen vida en esas comunidades ahí aledañas, allá en Yásica Arriba. Pero llegamos también como cortesía de la Farmacia Cristal, que es la farmacia que nunca duerme, con todas sus sucursales frente a los depósitos allá arriba, en la avenida Luis Ginebra, casi esquina 26 de agosto, en la calle Separación, la antigua farmacia Josefina, hoy es Farmacia Cristal hace mucho tiempo, pero también en la entrada principal de Padre Las Casas, ahí está la Farmacia Cristal. En Sosúa, Cabarete y en Lejano, Veragua, ahí tenemos la Farmacia Weekend, que pertenecen al Consorcio Cristal. Y en la avenida Manolo Tavares, justo frente a frente a la entrada de la emergencia del Hospital Docente Universitario Ricardo Limardo, ahí funciona también la Farmacia Cristal. La Farmacia Cristal trabaja 24 horas al día con un eficiente servicio de delivery, llamando al teléfono 809-970-1704. Farmacia Cristal, que es la que nunca duerme. Y señores, también hemos estado diciendo que usted tiene que darle valor a su voto. Ustedes no se imaginan el valor que tiene su voto. Con su voto usted elige, pero así como elige a un funcionario, también lo puede quitar. Tenemos aquí lo que es el señor Wilfredo Tejada, próximo diputado al Congreso por la circunscripción número 1 de la provincia de Puerto Plata.
Wilfredo Tejada, vas a venir a legislar, vas a venir a trabajar por la solución de los problemas que nos aquejan a todos los puertoplateños. Y también vamos a decirle que vamos a seguir valorando nuestro voto. Vamos a votar a la sala capitular del Ayuntamiento de Puerto Plata por una persona que también viene a trabajar, como lo es el señor Emilio Rivera Chevalier, a quien tenemos aquí con nosotros en el día de hoy, una entrevista que creo que va a trazar la pauta de lo que es el movimiento Patria para Todos. Así es que le damos la bienvenida, nos sentimos orgullosos de tener aquí a Emilio Rodríguez Rivera Chevalier. Correcto. Que nos va a hablar de lo que es ese movimiento tan importante como lo es Patria para Todos. Muchas Emilio, gracias. Un placer tenerte aquí, hijo. El placer es mío. Gracias por aceptar la invitación. Y gracias a usted. Esos micrófonos son tuyos. Ah, gracias. Comentando la noticia a través de esa gran plataforma. Mire, yo necesitaba un micrófono de eso para un equipo de sonido que tengo. Plata informativa. ¿Te lo va a llevar? Usted me dijo que es mío. Es tuyo, sí. Bueno. Tengo problema con Nando. Con Nando, sí, bueno. Bueno, adelante, Emilio. Un placer. La verdad es que me siento muy contento, muy honrado de estar en este programa tan importante, comentando las noticias en Plata Informativo, acompañado de ti y de Nando. La verdad Santos es que, García. Sí, Santos García. La verdad es que Santos, para mí, es de extrema satisfacción que me hayas invitado a tu programa, porque tú eres una persona que siempre ha sido un ente en este pueblo que ha colaborado con lo que es una comunicación limpia, una comunicación al servicio del pueblo. Sobre todo objetiva. Y objetiva. Y tú has sido un gran maestro. Que te ayude. Sí, sí. Y has sido un gran maestro también de muchos otros. Ha sido una escuela. Y qué bueno que tú le abres la puerta y la oportunidad a personas que tratamos de incursionar en la sociedad a través de diferentes ámbitos, con la preocupación, que sé que es tu preocupación también, de una sociedad mejor. Claro. Estamos en una sociedad y un país que ha venido de manera retrospectiva a lo que debería ser. Nuestros malos gobiernos que hemos tenido han llevado a nuestro país al abismo, casi al abismo. Han hecho de este país un desastre, un país que tenía tantos valores y aún nos quedan muchos valores, pero claro, están en peligro, señores, hoy en día, porque estamos gobernados por una clase al servicio de los comerciantes de la política, al servicio de la corrupción, al servicio de sectores oscuros, ¿verdad? Involucrados en cosas que le está haciendo daño a nuestra juventud, a nuestro pueblo. Y hoy en día se ha incrementado la ignorancia, se ha incrementado los antivalores, y parece ser que es algo fuera de moda, es algo fuera de qué sé yo, no debería ser ni aceptado, parece ser, aquellas personas que mencionan cosas como patria, cultura, arte, pueblo. A veces dicen que esas son ideas trasnochadas, pero esas son las cosas a las que nos han llevado el sistema imperante para que nuestro país siga en una retrospección de lo que debería ser. Pero sé que todavía quedamos personas, Santos García, que nos preocupa y creemos que algo se puede hacer. Por supuesto. Fíjate, y si nos unimos mucho más. Eso que tú dices, este descontrol que tenemos hoy en día, desde hace mucho en nuestra sociedad, yo siempre toco esos temas, porque son los temas que para mí tienen importancia. Uh-huh. Velar porque las cosas funcionen mejor, como sí, tú dijiste cuando te estaba
sí, presentando. Correcto, correcto, correcto. Fíjate, por ponerte un ejemplo, y brevemente, porque te quiero dar la mayor cantidad de este programa de tiempo para que tú expreses, le expresa a los amigos televidentes, a quienes nos siguen, qué es realmente es movimiento Patria para Todos. Pero te voy a poner un pequeño... Mira, yo vivo diciendo aquí, Emilio, de que ese descontrol, esa desorganización que tenemos en nuestra sociedad hoy en día, se controla con dos cosas. Óyeme bien. Sí. Qué sencillo, con dos cosas. Tú ese descontrol que hay en el tránsito, en todo. Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que tú te pones a ver, a analizar todas las instituciones del Estado, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y caemos en la triste y penosa conclusión, sí, de que nada prácticamente funciona. No hay preocupación por lo que están al frente de esas, exacto, instituciones. Exacto, pero tú sabes una cosa. Yo siempre he dicho que eso se resuelve con dos cosas. Conciencia por parte de nosotros, los ciudadanos, sí, y régimen de consecuencias por parte de las autoridades. Y agrégale otra. Vamos. Tira. Empoderamiento del pueblo. También. Después de la conciencia, entonces el pueblo debe empoderarse. Pero yo utilizo esas dos. Sí, sí. Esas dos vertientes, porque entiendo que ahí lo concentramos todo. Conciencia por parte de nosotros, sí, y régimen de consecuencia de que tú por lo menos vas en un motor, te metes en una vía contraria y te agarra una autoridad, te pone una sanción, no que te quite el motor ni que te maltrate ni nada de eso, no. Te aplique la ley, como la ley debe de ser. Como la cumplimos cuando vamos a otros países. Exacto. Porque aquí en nuestro país caemos encarrilados una vez más. Sí, porque aquí no lo cumplimos. Entonces, cuando a ti te pasa eso aquí, para tú violar otra vez esa misma norma, tú lo vas a pensar dos veces, no, porque me ponen una multa. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que las propias autoridades son los primeros en violar las normas que están encargados de hacer cumplir. Mira. Y eso es así, ya no. No voy a abundar mucho sobre esto porque no quiero quitarte mucho tiempo, sino quiero darte mucho tiempo. Mira, te voy a relacionar todo eso que tú dices con lo que ha sido la filosofía, la razón de que emprendamos este proyecto patriótico, revolucionario, progresista llamado Patria para Todos. Esto está conformado por un grupo de personas. Te quería hacer una preguntita. ¿Cuánto hay? Sí. Esto está conformado por un grupo de personas que nos resistimos a entregarnos al sistema de cosas imperante. Nos resistimos a que se diga que todos los políticos son ladrones, que todos los políticos son corruptos, que no hay nada que hacer. Y hay un grupo de personas que tenemos una conciencia de patria, una conciencia de clase, que entendemos que si asumimos ese discurso, entonces la poca esperanza que hay se perderá, y si estamos mal, iremos a peor. Entonces, el pueblo debe entender que si nos quejamos de que los políticos que nos han gobernado nos han engañado y seguimos votando por los mismos políticos y por los mismos partidos que nos han engañado, que se han cambiado de nombre, se han cambiado de siglas, pero son las mismas gente que por décadas han estado en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, municipal. No, en todo, nos han dirigido. Exactamente, en todo, y no han hecho nada prácticamente a favor de cambiar toda esta corrupción, todo este sistema, todo este desastre. No han hecho nada, todo lo contrario, lo que han ido es a gobernar para una clase que es la que auspicia a esos partidos. Porque el PRM, que es una división del PRD por intereses, el PLD, la Fuerza del Pueblo, que es una división del PLD por intereses, etcétera,
obedecen a una clase que está en las cúpulas. Tú te das cuenta que las bases de esos partidos se viven quejando, pero las cúpulas de esos partidos no se quejan, sino que son los beneficiados. Esas son las oligarquías y los corruptos del sistema, las grandes empresas nacionales y transnacionales, y los intereses también de otras potencias que nos imponen en la cúpula de esos partidos sus pautas. Eso tiene un choque total con el interés que debería ser el interés de la mayoría de este pueblo, que es la clase obrera trabajadora, que somos los pobres, que somos de la clase media hacia atrás. Eso tiene un choque total, porque todas las medidas que se han tomado es para beneficiar a esas oligarquías que patrocinan a esos partidos. Por eso que usted ve que gastan miles de millones en las campañas electorales, que usted dice, pero ¿de dónde lo van a sacar? ¿Cómo un candidato puede gastar 10 veces más, póngale 2 veces más, de lo que se va a ganar? Bueno, eso es patrocinado por esos grandes empresarios, por esos corruptos, para cuando ellos lleguen, entonces, se le abra la puerta del Estado, para que se adueñen de las empresas del Estado, para que tengan muchísimos beneficios del Estado, las tierras del Estado. Para que acaben con el Estado. Para que acaben con el Estado. Con lo que es de nosotros todos. Y por eso es que aquí nos enfrentan a las oligarquías corruptas, y por eso aquí nos enfrentan al narcotráfico tampoco. Porque uno se defiende. Yo te defiendo a ti hoy, para que tú me definas a mí mañana. Es la realidad. Entonces, pero, si seguimos votando cada 4 años por eso, porque ellos son los que tienen el poder económico para salir en todas las vallas, en todos los comerciales, porque son los que van a los sectores a dar dinero. Cuando usted le da dinero a una persona para que usted vote por él, usted ya le está dando permiso con ese dinero que usted recibió a que robe, a que beneficien a los corruptos, a que sigan todas las cosas malas. Entonces, no entremos en ese juego, señores. Votemos en contra de eso. El que paga para llegar está recibiendo permiso para robar. Cójale el dinero a todo el mundo, porque ese dinero es del pueblo que se lo han robado. Pero vote en contra de eso. Por personas que llevamos un proyecto, y te voy a explicar ahorita cuáles son de los proyectos que lleva Patria para Todos, diferente totalmente a esos partidos del sistema, y aquellos no pueden llevar proyectos como el de nosotros, porque son comerciantes de la política, porque están comprometidos con los corruptos, y por eso ellos no pueden llevar estos proyectos. Quizás muchos de ellos que me escuchen con estos proyectos que llevamos dirán, este es un loco viejo, pero es porque ellos no pueden hacerlo. Emilio, excúsame que te... Sí, claro. Porque tenemos muchas cosas que tratar. Pero yo quisiera preguntarte, que tú le expliques a los amigos que nos siguen, que nos están mirando a esta hora, realmente, ¿cómo está constituido ese movimiento de Patria para Todos? ¿Y cuáles son las verdaderas funciones? O sea, ¿cómo, qué le ofrece Patria para Todos al pueblo dominicano? Ok. Esos micrófonos tuyos, tú sí. Ahí... Puede decir lo que tú quieras. Muchas y gracias. Tomarte el tiempo que sea. Sí, señores, Patria para Todos es un partido que resulta de la fusión de lo que fue la nueva alternativa del guerrero defensor del pueblo Ramón Almanzar, que tuvieron al matarlo en los 12 años de Balaguer por defender al pueblo, que nunca se vendió como algunos se han vendido en defensa del pueblo, y murió siempre con su proyecto revolucionario, patriótico, social para este pueblo, a través de la nueva alternativa. Se fusiona, para aquellos que dicen que la izquierda no se unen, en este caso se fusionó más que unirse, con el PTD, marxista-leninista, del legendario y héroe nacional Iván Rodríguez, que salió de una división del PTD, porque el PTD de Espinosa, muy espinoso por cierto, le pautó al partido de que se unieran. En ese tiempo no sé si era el PRD o el PLD, pero Iván Rodríguez, una persona coherente en toda su lucha y su vida, entendía que unirse a uno de los partidos del sistema que tienen todas las cosas que hemos definido era traicionar al pueblo y traicionar a la patria. Espinosa siguió con ese objetivo y se dividieron. Entonces
surge el PTD marxista leninista, se une a la Nueva Alternativa y se fusiona y se forma Patria para Todos. Desde ese momento hasta ahora, desde ese momento hacia atrás, nunca sus dirigentes, ni los partidos de los que derivan, ni el partido que resultó Patria para Todos, se han unido a los partidos tradicionales del sistema, que son capitalistas salvajes, como dijo el Papa, que son neoliberales. ¿Sabe lo que significa neoliberalismo? Coger las empresas, las industrias y los bienes del Estado, que el Estado está conformado por el territorio, por los gobernantes y los gobernados, o sea, por todos nosotros, para entregársela a los empresarios. Eso que patrocinan a esos partidos. Eso es el neoliberalismo, que dice que el Estado es mal administrador. Sin embargo, si usted es mal administrador, no trate de administrar el Estado. Déjele eso a los que entendemos que podemos administrar el Estado. Como la gente de revolucionaria y de izquierda, entendemos que el Estado debe manejar lo que es de ellos. Pues esos partidos neoliberales y del sistema, nunca Patria para Todos se ha aliado a ellos. En una ocasión apoyaron, porque ya en ese momento ya yo estaba en Fuerza de la Revolución, porque Patria para Todos había perdido el reconocimiento. Okay. Precisamente por no aliarse a esos partidos, como estamos dispuestos a perderlo cuantas veces sean, por no aliarnos a ellos. Apoyó a Guillermo Moreno y a Alianza País. Y ahí estuvimos la gente de la izquierda, Fuerza de la Revolución, Patria para Todos, apoyando a Guillermo Moreno y a Alianza País. Guillermo Moreno ha participado en 4 elecciones. Sí. Y el pueblo lo ha rechazado. Porque el pueblo que me escucha, lamentablemente, tiene mucha culpa de lo que está pasando con este país. Porque si ustedes siguen rechazando personas como Guillermo Moreno, sí, como Minuta Vares Mirabal, como Fulgencio Severino, y personas como esta que no se corrompen para seguir votando por el que le da 500 pesos y un picapollo, como dicen, entonces el país no va a cambiar hacia bien, sino va a seguir cambiando hacia mal, de mal en peor. Entonces, Patria para Todos, viendo que ya Alianza País, primero se estaba buscando una unidad de toda la izquierda, el tiempo no nos dio, no llegamos a eso. Alianza País ya ha caído en el error de negociar con el PRM, no asuntos de beneficios personales de ellos, sino que ellos entienden que han participado 4 veces, el pueblo no lo ha apoyado, pero señor, esto se llama patria o muerte. Si usted tiene una idea para la patria y ha nadado el mar entero, no se venga a ahogar en la orilla. Si el pueblo no quiere apoyarnos, es culpa del pueblo, pero no cambiemos nunca nuestra lucha, nuestro objetivo de vida. Pues yo, que estuve apoyando a Alianza País, cuando veo que está por aliarse al PRM, vuelvo otra vez a Patria para Todos, porque yo fui de la Nueva Alternativa. Entonces, volviendo a qué es Patria para Todos, es ese partido que no se alía a los partidos tradicionales, pero es tan diferente y honesto Patria para Todos y coherente, que ya logró su reconocimiento de la Junta. Eso te iba a preguntar. En el 2020. Por lo tanto, nos toca unos recursos que da la Junta. ¿Sabe lo que nosotros hacemos? Que no los recibimos. Los rechazamos. Los recursos de la Junta no los van. No los recibimos nunca. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene la Junta que darle dinero del pueblo a los políticos para que hagan campaña? Ahí está el problema. Tú quieres ser regidor, quieres ser síndico, quieres ser diputado. Bueno, utiliza tus recursos. Claro. No los míos, ni los de Nando, ni los de lo que te está mirando. Claro. Para hacer tu campaña, para tú subir a una posición, a beneficiarte tú. Correctamente. Y más. Eso es así. En un país que se ha vuelto una tradición, se ha vuelto una regla del juego, el clientelismo. Entonces la Junta le está dando dinero a los partidos según la cantidad de votos que tiene, porque así como le da Alianza País, quizás le da 8 millones, quizás a los otros partidos mayoritarios, PLD, sí, PRM, Fuerza del Pueblo, quizás no le da 8, quizás le da 800 millones. Claro, una diferencia del cielo, claro, a la tierra. Pero ¿qué es lo que hacen con ese dinero? Comprar gente, clientelismo, para que más de reciba más votos. Entonces ese dinero que necesitan los hospitales, que necesitan la gente que no tienen vivienda, que necesitan la educación, el arte, la cultura,
no debe seguirse le dando. Por eso Patria para Todos, en forma de protesta, dice, yo no lo recibo, porque no estamos de acuerdo que se le dé a ningún partido. Ojalá que la campaña sea en base a propuestas, en base a trayectoria de lucha, en base a honestidad de personas. Otra cosa que Patria para Todos hace, ya como digo, no se ha aliado ni se le hará a los partidos tradicionales, no les recibe los recursos de la Junta, por lo tanto puede hacer propuestas como estas. Mira, esta es una propuesta que es dentro de mi candidatura a regidor, que no la pueden hacer los demás partidos, aunque me llamen loco, no la pueden hacer porque son comerciantes de la política. Número uno, mi primer planteamiento que hago al pueblo, si vota por mí, es que yo me voy a bajar el sueldo a la mitad. Sí, lo vi ahí en un video que pusiste. Correcto, me voy a bajar el sueldo a la mitad porque un regidor que gane 80, 85, 90 mil pesos es una burla a aquellos que salen de madrugada, viejitos, personas enfermas, a barrer las calles, que lo que ganan son 5 mil o 6 mil pesos. Y hasta menos, es una burla, es un abuso. Entonces, nosotros para tener la dignidad de que a esa persona se le aumenten el sueldo, que es nuestro segundo punto en mi caso, segundo punto que planteo, subirle el sueldo a esa persona a 3 o 4 veces más. Tú sabes también, los bomberos ganan muy poco. Sí, lo tengo incluido, bomberos, los que limpian la calle, los obreros, la policía municipal, cosas como esta. Eso no lo van a hacer ninguno de los candidatos de estos partidos, porque son partidos que... Pero hay una cosa que también yo quiero decirte con relación a eso que tú tienes ahí. Y es el hecho de que tú te pones a ver los camiones del ayuntamiento, los empleados en sentido general del ayuntamiento. No tienen protección. Y te das cuenta de que la mayoría son haitianos. Ayer yo estaba tratando en este programa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la conciencia de los empleadores? Porque no se justifica que todos los camiones, que donde quiera que están rompiendo una acera para arreglarla, sean haitianos. Yo lo que creo es que se debe motivar, concientizar a los jóvenes dominicanos, para que, Puerto Plateño en este caso, para que trabajen. Y una de las razones por las que son haitianos, una de las razones es que el dominicano no quiere ir por un sueldo miserable, que no tienen una seguridad social digna, que no tienen una protección ni ningún tipo de reivindicaciones que lo motive. Entonces, los haitianos no es que tienen la culpa en ese sentido, es las autoridades que hemos tenido que no le dan... Es a las autoridades que yo le estoy echando la culpa. Exactamente. No le dan a esos trabajos el pago y el trato que se merecen. Entonces, el dominicano, el haitiano, que viene aquí por hambre, por miseria, es la que ocupa ese tipo de trabajo. Entonces, ese es uno de nuestros planteamientos, dignificar el sueldo de los obreros del ayuntamiento. Pero para eso, también, y para otro proyecto, que tengo 18 puntos de proyecto, no, quizás no lo mencioné todo por el tiempo... No, pero tú analizas algunos, pero mencionanos todos. Perfecto. Para eso, dentro del proyecto que tenemos para que haya más recursos para el pueblo, por eso que somos el Partido Patria para Todos, un partido patriótico, revolucionario, por lo tanto es antineoliberal, ya le expliqué lo que es neoliberalismo, anticapitalista. El capitalismo es darle al que más tiene, darle más. Y estancar al que menos tiene. Eso es el capitalismo salvaje, que el Papa dijo incluso, el neoliberalismo y el capitalismo, dijo el Papa, oye esto, sí, no es compatible con los valores cristianos, para nada. Porque los valores cristianos te hablan a ti de compartir con los demás. El que tiene dos capas, que le dé una al que no tiene. Entonces el capitalismo y el neoliberalismo están en contra de eso. Entonces, nosotros como antineoliberales en el ayuntamiento estamos planteando que sea institucionalizado el cobro de los arbitrios. ¿Por qué tener una empresa privada que cobre basura y arbitrios? Un letrero en tu casa, te cobran por silla en tu negocio, todo esto, para ellos quedarse con la mitad. ¿O acaso el pueblo votó por una empresa privada?
El pueblo votó por personas que se suponen que deben ser honestas, eficientes, transparentes. No, y por personas que vienen a resolver los problemas del ciudadano. Mira, para que hagan su trabajo y no para que se lo pase a una empresa privada, pero que detrás de eso está el negocio. Incluso me te interrumpa, mira. Yo he dicho, y lo repito, lo reitero, en los comentarios que hago en mi programa, de que este país requiere con urgencia que los encarrilemos, que se enrumbe este país por un camino distinto, hay que hacerlo por de un nuevo, sendero distinto. Oye, si nos basamos porque vemos que todo el que viene sigue la misma política, sigue lo mismo del que está. Sí, 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 porque son los Santanas. Entonces, que se han reciclado. Yo te pregunto a ti, ¿qué haría? Primero yo quiero que tú me digas quién dirige, cuál sería el presidente de Patria para Todos. Perfecto, perfecto. Que me hable un poquito de esa del presidente, quien preside. El doctor Fulgencio Severino. Este movimiento, y sobre todo, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen para ofrecerle al pueblo dominicano de llegar en esta elección o en la otra a la presidencia? El doctor Fulgencio Severino, que es nuestro candidato a presidente. Y por último, ahí mismo, si ustedes van aliado jamás algún partido, jamás, o si van ya solo. Te expliqué que eso es, nosotros somos patria o muerte. Ok, patria o muerte, adelante. Entonces jamás nos vamos a unir a los antipatriotas, la cúpula del PLD, del PRM, del PRD, de la Fuerza del Pueblo y lo que queda de reformista. Son antipatriotas porque le han quitado al pueblo lo que es del pueblo para dárselos a los empresarios y han llevado a este país a una deuda externa que se lleva más del 50% del Producto Interno Bruto, entiéndase, todo lo que el país produce, y hacen al rico cada vez más rico con ese sistema, perjudicando a la mayoría. No le haremos nunca. Nuestro candidato y presidente de Patria para Todos, el doctor Fulgencio Severino, es un doctor médico cardiólogo de una capacidad extraordinaria, a tal punto que es quien dirige ese sector en Santo Domingo. Pero también es profesor en 4 universidades en Santo Domingo, universitario, catedrático universitario. Es decir, que su capacidad es extraordinaria. Pero ha sido un hombre fiel a este pueblo, que desde cuando Ramón Almanzar, siempre estuvo al lado de Ramón Almanzar, y ha estado hasta el día de hoy al frente de todas las luchas de este pueblo, contra la corrupción, por el 4% para la educación, contra la Barry Gold, que Leonel le regaló nuestro oro 97.3, por Loma Miranda, Patria, Parque Nacional, ahora contra la ARS y la AFP, que es el robo del siglo. Esta es empresa privada, por eso que yo hablo del neoliberalismo. Que estos políticos, para llegar ahí, le han entregado todas las cosas del pueblo. La AFP y las ARS recogen todo el sudor, el dinero de los trabajadores, para ellos administrarlo, y te ponen 1,000,000 de reglas para que tú no recibas tu dinero y ellos se queden con eso. Tienen miles y miles de millones de los trabajadores para ellos, y la gente aquí se muere. ¿Usted sabe cómo se muere en este país la gente? Claro. Sin nada, pidiendo, con el dinero que se los roban ellos. Tienen mil artimañas, y él está al frente de también, junto a otros grupos, contra la AFP y la ARS privada. Siempre ha estado aquí, al frente de todas las luchas, Fulgencio Severino. De todas las luchas, usted busca a ese pequeño doctor, ese morenito que está ahí. Usted lo busca siempre en toda la protesta. Búsquelo en el grupo de adelante, que ahí está. ¿También en Santo Domingo? Sí. ¿No pensará, no estará programando algún viaje para acá, para Puerto Plata? Bueno, ya estuvo aquí. Él vino a presentarnos a nosotros como candidato a regidor ahí en la Terraza Azul, donde hace 2 semanas estuvimos presentando a la gente nuestra propuesta municipal. Ahí, dentro de la propuesta municipal, además de un servidor, Emilio Rivera, también presentamos al cantante Hilario Rodríguez. También tenemos como candidato a síndico al legendario luchador de este pueblo, César Vázquez, de Fuerza de la Revolución. Tenemos a una artista puertoplateña llamada Yesenia Pérez, candidata a vicesíndica, y hay otras propuestas
que estamos analizando. Estamos hablando con una persona muy capacitada a nivel nacional e internacional, que también tienen estas preocupaciones por lo que está pasando con nuestro país, este sistema que nos han impuesto de corrupción y de oportunismo. Y él se va a unir a esto con el fin de ayudarnos a conseguir unas candidaturas a regidores claves para que la gente la apoye. No estamos dando dinero porque no les recibimos dinero ni a la Junta, ni a los narcotraficantes, ni a los empresarios, ni a los políticos corruptos. No les recibimos dinero. Nosotros, lo primero que hacemos, un patriota, ¿qué es lo primero que debe hacer? Lo que estamos haciendo nosotros, vivir de nuestro trabajo. Fulgencio Severino es médico cardiólogo y profesor. Ramón Almanza fue también catedrático universitario, ingeniero, agrónomo, y tenía una fábrica de queso. Nosotros todos vivimos de nuestro trabajo. ¿Yo de qué vivo? Del arte. Aparte de que yo soy licenciado en contabilidad, que no lo he ejercido porque yo tenía, yo era un microempresario, tenía un autodorno, estudié contabilidad para esto. Pero en el capitalismo, usted si no tiene capital, ese tipo de negocio es un fracaso. Pero soy artista. Yo soy artista, vengo de las tablas del teatro, a través de Teatro Néctar. También somos artistas y hacemos videos para las redes sociales, y de ahí también, de eso de ser actor, de ahí entonces pasamos a ser una compañía de animación infantil, como hemos trabajado. Nando ha sido parte de esto muchas veces. De animación infantil, de ahí hacemos animación con los payasos, mi esposa, mi hermano y yo, Meneito, Alegría, Chéverísima. Bueno, hemos hecho una compañía de eventos infantiles. Pero ¿qué le digo con esto, Santos? Que nosotros lo primero que tenemos que vivir de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestro arte. Yo no soy rico, yo soy pobre, pero he buscado la manera de yo garantizar mi techo, garantizar la alimentación mía y de mis hijos. De vivir con lo que tú produces. Con lo que produzco. Como Pepe Mujica. Como debe ser. Pepe Mujica de Uruguay, que podía tenerlo todo y vivía humildemente por no recibir dinero de la corrupción. Y nosotros por eso podemos hacer planteamientos como este. Que con un sueldito mínimo. Mínimo, como hizo Juan Bosch también aquí. Un carrito de cepillo. Un cepillito. Esos son la gente que nos inspiran. Pepe Mujica, Mahatma Gandhi, Juan Bosch. Así es. Gente así nos inspiran a que a la patria se le da. A la patria se va a servir, no a servirse. ¿Qué hizo Duarte? Duarte cogió todos los bienes de su familia, que eran ricos, y lo dio por la patria. Sin embargo, cuando tuvo que rendirle cuenta, devolvió hasta el último centavo. Sin embargo, cuando le ofrecieron ser presidente, lo rechazó incluso, para que no se vea un interés personal, que fue un error, porque él debió de presentársele ahí a Pedro Santana, para que no haga todo el daño que le hizo este país Pedro Santana. Y es lo que ha pasado, que aquí nos han gobernado los Pedro Santana. Desde Pedro Santana, Báez, Trujillo, Balaguer y todos estos partidos que tenemos son los ricos que no han gobernado en contra de los pobres, que somos los verdaderos dueños de este país, porque somos los que trabajamos y producimos las riquezas. Claro. Si los pobres no trabajáramos, los ricos no fueran ricos. Exacto. Y hay otra forma, mira, dentro de mi proyecto existe llevar a cabo proyectos de cooperativas en los sectores barriales, y puede ser del campo. Las cooperativas es una forma, Santos, donde la comunidad produce, digamos, productos agrícolas, claro. lo manufactura, lo transforma, y esa producción se vuelve una industria, la hacen entre todos y el beneficio para todos. Ahí el que trabaja tiene su sueldo, el administrador tiene su sueldo, pero la ganancia neta es para la comunidad. Es una forma que estamos planteando donde no tenemos que trabajar solamente para hacer más rico al rico. Podemos trabajar para superarnos a nosotros mismos, nuestra pobreza. ¿Tú sabes qué pasaba con la reforma agraria? Uh-huh. Bueno, cuando estaba Balaguer hablaba mucho de eso. Regalaba mucha tierra, muchas cosas, pero no había un plan para que el agricultor, para ayudar al agricultor, para que pusiera a producir la tierra. Exacto. Oye, mira, en Cuba, pongo siempre esto de ejemplo, sí. En Cuba se llevaba a cabo una verdadera
reforma agraria. ¿Qué ocurre? Se cogían por lo menos 300.000 tareas de tierra, sí, y se repartía a un grupo de campesinos. Fidel empezó repartiendo la tierra de su familia. Hermanos de Fidel. ¿Pero para qué era esa cooperativa? Para que ustedes, los campesinos, a medida que iban produciendo, le pagaban al gobierno, pero iban guardando el dinero en esa cooperativa. Exacto. Llegaba un momento cuando tenían el gobierno que darle un centavo para que ustedes pusieran la tierra a producir. Eso se llama economía autosostenible. Exacto. Economía, y que es entonces, una alternativa. Esa es la reforma agraria. Cosa como esa, lo que Patria para Todos tiene en proyecto. ¿Cómo se hace aquí eso? Nunca. Ni siquiera se ha pensado. Jamás. Entonces, eso choca con los intereses de los que patrocinan y financian a esos partidos. No piensen en quien le dio la fundita, ni en Picapollo. Correcto. Piensen en usted, piensen en su país. Así es. En los problemas del país. Entonces usted sabe a quién va a marcar. A que usted le cogió la fundita, si ese no se merece que usted le marque por él, no lo marque, marque por el que usted crea que realmente va a venir a trabajar y a resolver los problemas que necesitamos los dominicanos. Eso es así. Por eso es así. Yo siempre dije: combata el mal con el bien. Vamos a darle valor a nuestro voto. Así es. Dijo, eso es importante. Dijo alguien: lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada. Y a la vez estoy incentivando y haciéndole un llamado a toda la gente buena de este país que dicen que no incursionan en política. Es un error grave. Usted se está haciendo cómplice de los corruptos. Tácitamente todos somos políticos. Todos somos políticos. Lo único que... O que estamos a la parte. Unos somos activos y otros no. Y otros pasivos. Pasivos. Exactamente. Entonces, el activo engaña al pasivo. La gente buena son los que deben participar, pero deben participar en partidos como estos. ¿Por qué? Porque en esos partidos del sistema mayoritario, como le llaman, hay gente buena. Pero están con la mano amarrada porque las cúpulas de esos partidos no lo dejan. No le dan. Mira estos planteamientos que estoy haciendo. Mira, un planteamiento que yo he hecho además es que los camiones y equipos del ayuntamiento se han comprado. ¿Cuántos préstamos se hacen aquí? Claro. Y se mantienen alquilados, pero que esos son los negocios. Pero es que no se justifica, Emilio, que el ayuntamiento tenga X cantidad de camiones y que una gran mayoría de esos camiones, esos equipos, ahí está lo que sean alquilados. Ahí está lo que tiene que salir mucho más costoso que si compraran 3 o 4 camiones en determinado momento y le pusieran combustible, le dieran mantenimiento y toda esa cosa. Yo me acuerdo cuando salió Walter Musa, que el taller de mecánica que tiene allá arriba, cerca, después de Muñoz, allá, un taller de mantenimiento había, sí, un taller de mantenimiento. Sí, sí. Eso estaba lleno de camiones y equipos deteriorados. Exacto. Que nada más había que repararlo. Exactamente. Oye, ya... Tú me captaste la idea. Solamente había que repararlo. Pero el mismo Walter Musa, ¿a qué compañía le tenía rentado eso la mayoría de vehículos? Ahí está el problema. Entonces, socios. ¿Cómo el ayuntamiento? Exacto, porque se convierten en socios. Y solo que financia la campaña. ¿Cómo el ayuntamiento no asume esa responsabilidad? Sí, sí. Ah, que no pueden comprar 10 camiones juntos, pero cómprese 2. En X tiempo, cómprese 2 más. Pero aquí se hacen préstamos casi todos los meses. Millonarios, miles de millones. ¿Y en qué se va ese dinero? Se va en cosas que no generan dinero. Recuerden que yo les dije que estudié contabilidad. Sí. Señores, ahorro en contabilidad, en qué es ciencia, ahorro es equivalente a ingreso. Entonces, cuando usted compra los equipos y deja de pagarle a una empresa privada, se está ahorrando dinero que es equivalente a ingreso. Es como que usted tenga una casa. En vez de usted estar pagando una mensualidad, que esa casa nunca va a ser suya, haga un préstamo. Haga un esfuerzo. Haga un préstamo, compre esa casa y lo que usted va a pagar mensual es pagando la casa. Y le queda eso. Y luego te va a quedar la casa. Claro. Eso es lo que está pasando con este país. En este país no se hacen préstamos para pagar las cosas que luego queden en manos de nosotros, ni para ponerlo a producir. No, es para gastarlo.
es para gastarlo, porque somos una sociedad consumista, Emilio, capitalista y neoliberal, que nos lo han impuesto aquí los ricos y el imperialismo yanqui, que no quieren que los países se desarrollen. Pero nosotros, como tú dices, no nos empoderamos. No nos empoderamos, porque no hay conciencia. Permitimos que nos que hagan con nosotros lo que les da la gana a los políticos. Emilio. Breve, pregúntese por qué el gobierno no hace nada con toda esta música urbana que le está poniendo la mente estúpida a los jóvenes, para que no pensemos. ¿Por qué hay 30.000 puntos de estupefacientes? Estuvo en el PLD, estuvo en el PRD y ahora en el PRM, los 30.000 puntos de estupefacientes. ¿Y por qué no los cierran? ¿Por qué? Porque el pueblo quiere que el pueblo esté estúpido, no solamente faciente, sino mentalmente, para que no piensen, para manipularlo y hacer cada vez más rico al rico y más pobre al pobre. Eso es el capitalismo y el neoliberalismo salvaje. Emilio, el tiempo es implacable. Sí. Y eso que me ha dado todo el tiempo. No, y estamos en la mejor disposición de cuando tú creas y yo no tenga otro invitado. Correcto. Venir aquí. Gracias, gracias. Para mí. Tratar más estos temas tan interesantes, tan importantes como lo que hemos tratado hoy. Así es, gracias. Yo te doy las gracias y ya para que tú le digas lo último a la gente que nos están siguiendo. Realmente, ¿qué le oferta Patria para Todos? Patria para Todos al pueblo dominicano. Sí. Brevemente. Brevemente. Esto le estamos ofertando lo contrario a lo que es el clientelismo, los comerciantes de la política. Estamos enfrentando el mal con el bien. Estamos enfrentando con propuestas y con personas honestas al dinero corrupto y corruptor. Necesitamos cambiar el sistema que nos han impuesto, el capitalismo salvaje y el neoliberalismo, que es entregarle a los empresarios todas las cosas del Estado, por un país sostenible y productivo, con un Estado que vuelva otra vez a ser productor, que tenga, que un Estado puede tener empresas, un Estado puede tener bienes, que lo pongamos a producir. Claro. No darle todo a los empresarios, sino que el Estado sea también administrador y productor, y cambiar todas las cosas que le está haciendo daño mentalmente a este pueblo, para que nosotros cambiemos, fomentemos la educación, el arte, la cultura, la tecnología, poner a los jóvenes en esto, en el deporte. Y todo esto es parte de mi proyecto, que volveremos y lo detallaremos más al paso. Exacto. Y de nuestro proyecto. Te damos las gracias, te reitero las gracias por haber atemperado a mi llamado, de que a mi invitación de este espacio comentando las noticias a través de esta gran plataforma digital como lo es Plata Informativo. Y en cualquier momento venimos aquí de nuevo contigo. Así es. Para que tú le sigas explicando así de manera enfática a este pueblo que requiere, que necesita. Así es. De políticos que le hablen la verdad. Así es. No que le digan una cosa ahora y luego le salgan con otra. Así como lo he hecho a través del arte. Vivimos. A través del teatro. He tratado de concientizar al pueblo durante toda mi vida a través de la poesía. Yo soy poeta y declamador al servicio de la patria y de la conciencia social. Así como lo he hecho a través del arte, así quiero hacerlo también desde la posición de funciones públicas, porque hay que desplazar a los corruptos del sistema con los mejores hombres y mujeres que tenga esta patria. Déjese de decir que los buenos no deben participar. Debemos ir a desplazar a los malos para que no nos quejemos después. Bueno, yo creo que este país en algún momento debe de venir alguna institución que nos traiga un cambio. Sí. Porque realmente tenemos décadas así, y gobiernos van y gobiernos vienen. Así es. Y seguimos siempre igual. Nosotros fuéramos fuéramos el Dubái del Caribe con la riqueza que hay en este país, si se administrara las cosas para todos, si esto fuera una patria para todos y todas. Como debe ser. Como debe ser. Bueno, pues te doy las gracias reiteradas y muy elocuentes gracias. Esas palabras tuyas.
y esperamos, yo le auguro muchos éxitos a ustedes como políticos. Y realmente te repito, necesitamos de un partido compuesto por personas que no vayan a pensar en el yo personal, sino en que lo sube a esa posición. De eso se trata. Y aquí le abrimos las puertas en Patria para Todos. Esto no es un partido que le da dinero a nadie porque se lo rechazamos a la Junta. Pero aquí planteamos de que si usted viene aquí, primeramente usted debe tener ética, moral y todo esto. Pero aquí usted debe, si usted viene a este partido a ser candidato, trate de asumir lo que yo he asumido. Vamos a trabajar por la mitad de lo que ganan los funcionarios, que aquí los sueldos de lujo son un robo. ¿Para qué? Para aumentar el sueldo mínimo. Bueno, pues despídete, diré algo a los amigos que nos han seguido. Así es. Y apoyemos, señores, a Patria para Todos. Intégrese a esto. Aquí tenemos abiertas las posiciones todavía para candidatos y candidatas, regidores y regidoras. Luego en las congresionales, a diputados y diputadas, senadores. Y tenemos a nuestro candidato Fulgencio Severino para la presidencia. Y lo que queremos hacer un gobierno para las mayorías, que son los pobres, de la clase media para abajo. ¿Por qué? Los ricos ya están bien. No tenemos que darle más al rico de lo que tiene. Ya usted es rico. Ahora, el que se hizo rico con la corrupción va a tener problemas en Patria para Todos. Es que no se lo damos la mayoría de las veces. Es que ellos se lo cogen. Se lo cogen, y sí. Y los gobiernos también se lo dan. Entonces, el que se ha hecho rico, porque aquí debe, uno de los planteamientos es que aquí haya una justicia independiente, pero elegida por el pueblo. Para que los que se han hecho ricos con la corrupción y con el oportunismo y las estratagemas que van en contra de las leyes, entonces también eso sea devuelto al pueblo. Bueno, Emilio, te reitero las gracias. Igual para ti, igual a ti. Te repito, palabras muy elocuentes. Esperamos verte por aquí en cualquier momento. Tú me dices la semana que viene. Sí, correcto. Para mañana tengo otra invitada. No te puedo decir que... Si quieres, yo puedo venir quincenalmente, si quieres. Ah, bueno. Tú pones la condición. Sí. Si quieres y lo que escuchan, podríamos venir aquí cada 15 días. Bueno, pues te damos las reiteradas gracias por compartir este espacio con nosotros el día de hoy, de comentando las noticias a través de Plata Informativo. Y esperamos verte por aquí. Así es. Y nada. Es un compromiso de concientizar al pueblo. Exactamente. Porque no hay cosa que uno le se auguro mejor. Muchos éxitos. Así es, gracias. A Patria. Patria para Todos. Patria para Todos. Es el partido de la clase obrera trabajadora. Sí. Y que mantenga una posición firme, positiva. Siempre. De ofertarle al pueblo cosas que necesita y luego cumplirle en caso de. Así es. Necesitamos eso. Gracias, Santo García. Un placer. Y le damos las gracias a todos los amigos. A todos ustedes. Televidentes, por estar nuevamente con nosotros. Solamente nos resta decirle buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana.